Una mujer a la cual la vida y el destino le tendieron una trampa. ¡Qué suerte! ¡Ganas de aplaudir! Pues eso es lo que está sucediendo en este momento. Vamos a escuchar. Nadie creyó en mí, ni mi esposo Esteban. Por más que les expliqué, no me hicieron caso. Me condenaron por un crimen que no cometí. Porque yo soy inocente. Yo no maté a Patricia. Tienes que ser fuerte, María. No debes perder la fe. La vida ha sido dura contigo, pero un día te recompensará por tu sufrimiento. Ya no estoy tan segura, Vivian. Hay días en que ya no puedo más. Solo me mantiene con vida la ilusión de volver a ver a mis hijos, que dejé hace tanto tiempo, y que ya no se han de acordar de mí. Qué difícil ha sido estar lejos de mis hijos. ¿Por qué una madre tiene que sufrir tanto por sus hijos? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en nuestro corazón desde que están aquí, en nuestro vientre. Cuando sufren, lloramos. Estamos felices y ellos ríen. La vida de ellos es mucho más importante que la de nosotros. Eso es ser madre. Ese es el consuelo de la familia, la fuerza de la familia, los hijos. Mi adorada Socorrito, por eso Dios nos ha dado dos hijos que son como una bendición. Mi Greco y mi Lupita son muy buenos. Por eso ríe, vieja. Siempre ríe. Sí, Osito. ¿O no es así, Duquesa? Claro que sí, Da Vinci tiene razón. Las penas hay que enfrentarlos con una sonrisa, con hidalguía, con fuerza, con poder. Y una sonrisa que nunca se borre de nuestras caras. ¿Verdad, mi pulpo? ¿Y por qué no he de hacerlo? Aunque somos gente pobre y sencilla, hay que reír. ¿Por qué estar triste? Hay que reír con el corazón, reír. Aunque tengamos muchas penas enterradas, hay que reír. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué te avergüenzas de mí si soy tu padre? ¿Por qué? Porque eres pobre y tu miseria me estorba en mis planes. Yo tengo que conquistar a Estrella San Román. Y si ella se da cuenta que soy hijo de un pintor de brocha gorda, por supuesto que no me va a aceptar. No puedo negar que me gustas, Carlos. Pero no sé si puedo aceptarte, porque hay otro hombre en mi corazón. Greco. Es humilde, pero de tan nobles sentimientos. Y la verdad es que no sé por cuál de los dos decidirme. Mi único amor había sido la tierra, hasta que conocí a Estrella San Román. No creo que ella se fije en mí por ser sencillo y humilde. Estrella. No debí de enamorarme de alguien tan diferente a mí. Corrí la misma suerte que mi hermana Lupita. Entregamos el corazón a un imposible. Si pudiera decirte, Leonel, que estoy enamorada de ti, pero tan solo soy tu secretaria. Sé que nunca me verás de otra manera. Tu mundo es muy diferente al mío. ¿Por qué el amor será tan difícil? El amor. ¿Realmente existe el amor? Yo he tenido éxito en los negocios, pero no en el amor. Quizá no aprendí a amar porque me hizo falta el cariño de mi madre, que murió cuando era niño. Creo que soy muy parecido a Héctor. Los dos nunca tendremos suerte en el amor. Yo soy un hombre de negocios y de familia.
No necesito nada más. Y no permitiré que nadie altere el mundo en el que vivo. Por eso nunca estaré de acuerdo en que mi padre se case otra vez. El recuerdo de mi madre es sagrado. Y nadie ocupará su lugar. Eres un soberbio, Héctor San Román. ¿No comprendes lo maravilloso que es el amor? Un amor que podría surgir entre tú y yo. Pero no lo quieres ver. ¿Cómo te hizo falta tu madre? Si hubieras crecido a su lado, no tendrías seco el corazón. Mamá, a mis hermanos y a mí nos hizo falta mi mamá. Desde niños la hemos venerado y solamente hemos vivido con su recuerdo. Por eso mis hermanos se oponen al matrimonio de mi papá con Ana Rosa. Aseguran que no se va a casar con ella. Me voy a casar con Esteban. ¿Estén de acuerdo sus hijos o no, tía Daniela? He luchado mucho por conseguirlo y nadie lo va a evitar. Y sabes que tienes todo mi apoyo, Ana Rosa. Ese matrimonio nos conviene a las dos y se tiene que realizar. Siempre he manejado a Ana Rosa mi voluntad. Demetrio, mi esposo, y todos creen que yo soy muy débil. ¡Suéltame! Voluble, pero no saben que en realidad soy capaz de todo por conseguir lo que quiero. ¿Qué no haría yo por lograr satisfacer mis ambiciones? He estafado a Esteban, que se convirtió en nuestro protector desde que María mató a Patricia, la madre de Lionel. ¿Quién la mató? Esa es la pregunta. Hemos guardado ese secreto por muchos años. Mi esposa Fabiola y yo estamos llenos de lujos y comodidades. Ese es el precio que Esteban tiene que pagar. Si no quiere que sus hijos sepan toda la verdad, belleza Fabiola. Yo no me puedo quejar de lo que tengo. Lo único que lamento es que Esteban nunca haya correspondido a mi amor y que le haya pagado a Bruno para que se casara conmigo. Hola, hermoso. Bien. A pesar de los años, yo sigo enamorada de Esteban. Y por eso no voy a permitir que sea feliz. Porque tiene que pagar por su desprecio. La ambición nos ha movido a todos nosotros. Supuestos amigos de Esteban San Román. A pesar de su nobleza, le hemos pagado con traiciones y mentiras. Sobre todo yo. Yo que guardo un terrible secreto. Sé quién es el verdadero asesino de Patricia. Servando y todos ellos son unos buitres. Solo van por la fortuna San Román. Yo soy la única que cuidará a Esteban. Porque nadie puede hacerlo mejor que yo. Ni mi hermana Carmela. Por eso no voy a permitir que se vuelva a casar nunca. ¡Nunca! Nuestro sobrino Esteban ha sufrido tanto desde el día de la tragedia y todo lo ha soportado por sus hijitos. Pero mi hermana Alba y yo, bueno, lo entendemos perfecto, porque las dos sabemos lo que es amar a un hijo. ¡Ay! Un hijo. Mis hijos. ¿Qué no haría yo por mis hijos? He mentido y guardado silencio por tantos años para protegerlos. Para protegerlos del dolor de saber que su madre está en la cárcel por asesinar. No sé si he actuado bien. Si he cometido errores en mi vida, ha sido por el gran amor que siento por ellos. Solo por eso. Nadie me espera, pero he regresado a hacer justicia y a recuperar el cariño de mis hijos. Todos aquí son sospechosos. Uno de ellos es el verdadero culpable de Patricia.
y de que yo haya vivido separada de mis hijos por 20 años. 20 años. 20 años de dolor y amargura. 20 años.